Por estos días es común ver las festividades de los diferentes municipios donde celebran con sus corregimientos el santo de su devoción. Recientemente se celebró las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, realizadas el pasado fin de semana en la comunidad de La Peña y Pueblo Viejo, en la parte alta del río Bebará. Esto queda ubicado en el medio Atrato. Allí se celebró un torneo de fútbol Copa Integración con la participación de 8 equipos, entre ellos Bebará, Puné, Bocas de Bebará, La Peña, El Llano, Beté, Agua Clara y Pueblo Viejo. Después de un arduo disputar de par los partidos durante la semana, llegaron a la gran final el equipo de La Peña y Puné, resultando campeón La Peña al ganar con un marcador de 1-0. El tercer puesto fue para la delegación de BT. El campeonato fue organizado por el Consejo Comunitario, el Comité Profiestas, y contó con el apoyo de varios de los integrantes del programa de Escuelas de Formación Deportiva para la Paz. Cabe señalar que en este certamen hizo presencia el director de Fomento y Desarrollo Deportivo de Coldeporte Nacional, Danny Antonio Rentería. El torneo se jugó en la cancha del corregimiento de La Peña, municipio del Medio Atrato. Le recordar que tuvimos oportunidad de entrevistar a Heiler Córdoba, quien es el representante de la comunidad y además el director técnico del equipo de La Peña, equipo campeón. Esto nos comentó Heiler Córdoba. El torneo futbolístico nosotros lo realizamos en el momento de las fiestas patronales. Nosotros invitamos por el momento, invitamos 8 equipos. Que son Puné, Beté, Bebaramá, Palo Blanco, Bebará Llano, Villa y La Peña y Pueblo Viejo. ¿En qué categoría hacen ustedes estos torneos? En las temporadas de las categorías, las edades. De categoría abierta o sub-20. Abierta. ¿Los equipos cómo hacen para conformarse? ¿Son únicamente jugadores de los mismos corregimientos o vienen de afuera? No, solamente el corregimiento. ¿Cómo ha visto usted pues el desarrollo del torneo? Bien, bien, bien. Además, solicita que les presten más atención al terreno de juego, ya que se encuentra en muy mal estado. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.